estamos en condiciones de manifestar que luego de varias reuniones, varias charlas entre los sindicatos, que vamos a renovar las autoridades de la CGT, de que se ha llegado a un entendimiento y bueno, se trabajó para esa cuestión, más allá de que entendemos nosotros no es ninguna bajada de línea, sino es una necesidad de hablar de una unidad y de poder trasladarla a los hechos. En este consenso se ha llegado a manifestar, y es la cuestión por la cual nosotros nos dirigimos a ustedes, para manifestarles que el compañero Leonardo Burgos va a continuar como delegado regional en un nuevo mandato y va a ir acompañado por la compañera Gladys Moro, que representa al sindicato de Apunca, y de ahí para abajo en la lista obviamente vamos a continuar haciendo una alternancia de acuerdo a los sindicatos y de acuerdo a la actividad que representa cada uno. ¿El binomio González ya no quedaría de esta forma, sino que ingresaría Gladys Moro? Exactamente, el compañero Roberto González va a ocupar otra secretaría dentro de esta lista. Comercio, una de las actividades más, no sé si importante o si más numerosas dentro de la provincia. Y el hecho de que no continúe como delegado regional no significa que no vaya a participar de esta renovación. ¿Fue difícil llegar a este consenso, a este acuerdo? No, entiendo que no, más allá de que obviamente cada uno, en toda discusión existen diferencias, pero creo que debe primar esta necesidad de no solo transmitir una unidad, sino poder reflejarla en los hechos, y este es uno de ellos. Por lo cual hemos entendido nosotros que al haber concordado en quiénes van a ser los delegados regionales, creemos y entendemos nosotros que el armado posterior debería o debe ser mucho más práctico. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Tiene que conformar la lista? ¿No va a haber elecciones? Efectivamente, y esa es la tarea que se va a llevar adelante a partir de las 18 horas, con gente que vino de la Secretaría del Interior, de nuestra Secretaría Nacional.